Ahora vamos con temas políticos. Tras los resultados de las elecciones 2024, el FMLN anunció que a partir del 15 de mayo quedará abierta la inscripción para los interesados en asumir la dirección del partido, tal como lo adelantó el actual secretario Óscar Ortiz, quien tras la derrota en las presidenciales, municipales y legislativas, dijo que el partido buscaría una renovación total. A través de un comunicado, el partido asegura que busca a más de 100 dirigentes dentro de su militancia.